altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Vamos a celebrar la Eucaristía por todos los cristianos, por toda la Iglesia que sufre persecución a causa de la fe. Ayuda a la Iglesia necesitada a la Fundación Pontificia. Ha traído a la diócesis de Cartagena y esta semana va a estar en la ciudad de Murcia este cáliz que es un símbolo, un signo de todos aquellos cristianos y especialmente aquellos sacerdotes que han dado la vida por amor a Cristo y que siguen sufriendo hoy día persecución. Viene de Irak, de Karakosh, ciudad que próximamente el Santo Padre va a visitar para fortalecer a aquellos hermanos nuestros en Irak, que sufren persecución a causa de la fe. Os invito a unirnos a todos aquellos hermanos nuestros en esta celebración de la Eucaristía para que nuestro corazón en comunión se una con todos ellos y sean fortalecidos en su sufrimiento. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que con inexcusable providencia has querido que la Iglesia esté asociada a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que sufren persecución por tu nombre espíritu de paciencia y caridad, para que sean reconocidos como testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: «¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y te codicia,
aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsa hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mata a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo, y lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tu sacrificio, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos si tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonra al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. A Dios de alabanza. Aleluya, aleluya. Señor, en tu labios para que anuncie dignamente el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Un saludo especial, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar de nuevo para celebrar la Eucaristía en este día. Un día que tiene tintes especiales, primero porque estamos delante del Señor, porque en la Eucaristía vamos a escuchar la palabra y a participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento para potenciar la fe. En segundo lugar, porque estáis aquí, porque queréis participar del encuentro personal con el Señor. Lo mismo vosotros, queridos hermanos, que estáis en casa, los que no podéis asistir a la Eucaristía en el templo por las diversas circunstancias. Un saludo muy especial y afortunadamente también gracias a Popular Televisión que nos hace posible este encuentro todos los días. La lectura de la Palabra de Dios en este día que estamos celebrando al unísono con Iglesia Necesitada, representada aquí por don Sergio Arribas, es un día de encuentro, de felicidad y al mismo tiempo de responsabilidad de nuestra fe.
Es una cosa importante que nos va a hacer pensar a propósito de la exposición de este cáliz, que ha recibido no solamente las señales de la pasión, que cada vez que se ha celebrado la Eucaristía con él, estaba el cuerpo, la sangre del Señor en él, sino también, pues, un signo del vandalismo, la crueldad y la violencia, especialmente contra la fe. En las lecturas de la Palabra de Dios hemos visto cómo fueron los pasos de la humanidad. Estamos leyendo en estos días el libro del Génesis, desde la creación hasta este acontecimiento en el que vemos cómo Caín mata a Abel. Y este choque entre Caín y Abel fue el origen del primer homicidio de la historia. Y esto es dramático, siempre es dramático. ¿Pero hay alguna razón? La única razón que nosotros podemos pensar que produce estas cosas es el pecado. No hay otra razón así más poderosa. En este caso, un pecado de celos, de envidia. ¿Hasta dónde llega la envidia? ¿Hasta dónde llegan los celos? Hasta matar. Lo cual es peligroso y es dramático también. A Caín le pareció que las ofrendas que hacía su hermano Abel a Dios eran más importantes y no entendió que los dones que Dios ha concedido a cada uno de nosotros cooperan al bien de todos. En definitiva, yo me beneficio también de los dones que tú has recibido, del regalo de Dios. Y entre todos, si somos capaces de aportarlos a los demás, es una realidad espléndida y el mayor de los regalos de Dios. Porque una persona no puede tenerlo todo. Es imposible. Y esto, evidentemente, nos hace entender que tenemos que revisar muchas cosas. Caín no entendió esto. Y lo que resalta la Palabra de Dios es que como fruto de este no entender las cosas, pues se derramó la primera sangre inocente sobre la tierra. Y dice la lectura, y la tierra grita la sangre de Abel. Pero pensemos en este momento sobre la sangre de Cristo, que al contrario de la de Abel, da a todos no el grito de venganza, sino la salvación y el perdón. ¡Qué hermosura! Claro que cuando vemos nosotros también esta imagen de este cáliz profanado, con violencia, a tiros, fue un blanco de tiros, inmediatamente se te ocurren mil cosas. Pero no se te ocurre lo que el Señor pretende a propósito incluso de hasta de la violencia. Que Dios ha muerto incluso por el violento. Que Dios ha muerto por el celoso. Que Dios ha muerto también por el envidioso. Que Dios ha muerto por nosotros. Y la sangre de Cristo grita nuestra conversión. Que es preciso que uno conozca a Jesús para poder convertirnos de verdad. Lo que hace el pecado, ¿eh? ¿Hasta dónde llega el pecado? Lo que hace creerse que tú eres el centro de la historia, que tú eres la persona más guay del mundo. Lo que hace realmente la envidia, el rencor, las persecuciones de los hermanos. ¿Quién eres tú para perseguir a nadie? Dios, que lo puede hacer, perdona. Dios, que lo puede hacer, da nuevas oportunidades para caminar. Y el Señor quiere que establezcamos en nuestra sociedad relaciones de perdón, de misericordia, lo que hemos aprendido de Él.
Lo grande del Señor es que nos dice que también para los envidiosos y para los celosos hay salvación. Eso es lo grande. Que si te conviertes y vuelves al Señor, hay salvación para ti. Y esto es buena noticia. Esto es buena noticia. Que la salvación también está para aquellos que dispararon tanto a este cáliz como a tantas realidades de la Iglesia. Que también es buena noticia el pensar que Dios abre las puertas del perdón y de la misericordia a todos. Y esto es un regalo espléndido. Y para entenderlo, hay que saber agarrarse fuerte a la cruz de Cristo. Pidamos ahora al Señor, porque se impone, por el Santo Padre, el Papa Francisco. Dentro de poco va a ir a Irak, donde nosotros, a través de los medios de comunicación, hemos visto pues todos los acontecimientos vividos allá, todas las situaciones que de alguna manera pues han hecho sufrir a tanta gente, víctimas también pues de las guerras, de las violencias, etc. Vamos a pedir al Papa, por el Papa. Es valiente. Y necesitamos también hoy gente tan valiente como el Santo Padre, para que el fruto de su viaje, un viaje apostólico, siga haciendo mucho bien en la tierra, mucho bien en las personas, y a todos nos traiga este convencimiento. Para ti, el Señor te trae la salvación, el perdón, la misericordia, la vida, porque Dios es más grande que cualquiera de nosotros. Y Dios no nos juzga para condenar, nos juzga para salvar. Agarrémonos al Señor todos los días de nuestra vida. Presentamos ahora ante nuestro Señor nuestras oraciones y súplicas. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida por el testimonio de los hermanos perseguidos por la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por el nombre de Cristo vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de nuestros hermanos perseguidos por la fe nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, oh Dios, estas oraciones que te presentamos. Te pedimos especialmente por las personas que sufren a causa de la violencia. Y ayúdanos a todos, Señor, a agarrarnos a la cruz de Cristo, que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tus hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de tus hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En espíritu, humildad. Contrito sucipio amato domine, ex fia sacrificio nuestro único pecto tuo, ut place a tibi domine Deus. Lávame domine, ab iniquitate mea, et a peccato mea, mundame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones y ofrendas de nuestra humildad y haz que todos aquellos que, por su fidelidad en el servicio,
sufren persecución entre los hombres, se alegren de estar asociados al sacrificio de Jesucristo tu Hijo y comprendan que sus nombres están escritos entre los elegidos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, entre todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, con su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos del mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz de la Pascua en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, el obispo auxiliar Sebastián, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jesús Martínez, Jesús Miranda, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado. Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Siglos de los siglos, amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte. Siglos de los siglos, amén.
Oremos. Señor, por la eficacia de este sacramento, confirma en la verdad a tus siervos y concede a los fieles que se encuentran en la prueba que, llevando su cruz en pos de tu Hijo, puedan gloriarse en medio de las adversidades con el nombre de cristianos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como estamos apoyados y sostenidos por la Santísima Virgen María, que intercede ante el Señor por nosotros, la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este cáliz que tenemos delante de nuestros ojos va a estar en la diócesis de Cartagena 3 semanas. Estará recorriendo algunas parroquias que lo han solicitado, que sea una ocasión también para unirnos al Señor con los mismos sentimientos de Dios. Podéis marchar en paz. Amén.